Muy bienvenidos amigos a este nuevo programa de LDP Magazine en vivo. Estamos comenzando ya marzo y como estamos ya en marzo, hace ya un tiempito, estamos comenzando una nueva temporada a partir de ahora. Ya nos vamos a poner más seriecitos y ya vamos a tener panelistas más estables que nos van a estar visitando una vez al mes cada uno, trayéndonos distintas novedades. Comenzamos saludando a la gente estable del panel como Terrence. ¿Cómo estás, Terrence? Hola, muy buenas tardes. Estoy un poco mudo. No me siento bien, señor. Prende el micrófono. ¿Por qué está apagado el micrófono? Ahí sí. Ahora sí, es otra cosa. Y me dejaste sordo, sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar siempre en LDP Magazine y iniciando un nuevo ciclo. Qué bien. Gonzalo, ¿cómo estás tú por allá? Bien, Roberto, un placer como siempre estar con ustedes. Se viene un programa, es como una mezcolanza entre LDP y cultura paranormal lo que vamos a hacer hoy día. No tanto, que esto ya lo teníamos hace algún rato y ahora definitivamente lo vamos a tener, como les digo, una vez al mes con nuestra querida amiga Catalina. ¿Cómo estás, Catalina? Muy bien, muy feliz de estar aquí. Voy a estar todas las primeras semanas de cada mes. Justamente. Historias rinconianas, la ciudad como nunca antes escuchaste, viste o sentiste. Justamente, lamentablemente Manuel no va a poder estar con nosotros, sí. Porque está encargado de estar en el fuerte custodiando que nos ha atacado por los indígenas. Exactamente, nosotros nos repartimos las tareas, así que él se encarga de una cosa y yo me encargo de la otra y... De alguna forma hay que conducir el buque. Justamente. Ya, entonces comencemos este programa que ya es oficial, que comenzamos esta nueva temporada 2020. ¿Y con qué comenzamos, Gonzalo? Con nuestra promoción. Ya está al aire el número 79 de LDP Magazine especial de 100 años Isaac Asimov. Ustedes ya lo pueden encontrar en www.ldpmagazine.com. .cl. No lo olviden, ya está el número 79 especial de Isaac Asimov
por sus 100 años de vida, o sea, lo que tendría que haber cumplido este caballero, porque si hubiera, 1920, si estuviera vivo ahora tendría vivo, 100 años. Justamente, y esto ustedes ya lo pueden leer a partir del número 79 que está al aire. Estaríamos llegando a su casa con torta y él gritando de adentro, ¡salgan de mi casa! Y más encima, sí, sería como Hugo Correa. Ya, pero también en este número trae una entretenida entrevista a nuestra gran Maiten Montenegro. Qué mujer más encantadora, lo único que puedo decir. Sí, Maiten, ¿cómo se llama? Estaba muy contenta por lo que me dijo su hijo y muy agradecida por la primera parte de esta entrevista. ¿Sabes lo que más me gustó? Uh-huh. Su entusiasmo, su energía y cómo la visita que tuvimos con ella, la manera de conversar, la hablamos de LDP Magazine. Y ya estaba con su cabeza lista pensando en qué cosas podíamos trabajar. ¿Viste? Y salieron las cosas que vamos a ir anunciando más adelante. Vamos a ir viendo de a poquito. Así que eso, ya lo saben chicos, está el número 79 arriba, especial 100 años de Isaac Asimov. Y también ya estamos preparando el número de marzo, que es el número 80, dedicado a Akira. Akira. ¿Por qué Akira? Porque justamente... ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque sucede en el ¿quién va año... a decirle que no a Akira? Akira. Porque justamente sucede en el año 2020. Ocurre en el año 2020, se están preparando unas olimpiadas en Japón y las olimpiadas están siendo amenazadas por un virus. ¡Mira la coincidencia! Bueno, ¿tú? ¿Coincidencia o no? Interesante. Tenemos un estallido social. Tenemos estallidos sociales muy parecidos a los que se ven en Akira. Sí. No más falta el cráter, no doy más ideas. Sí, sí, me parece poco el de Plaza Italia. pero bueno, el cuento es que... yo haría una piscina. Sí, sería refrescante, oye. Sería totalmente refrescante. Yo sacaría Baquedano y haría un pozo de agua así grande. De más. Cuando la gente vaya a celebrar... que se tira el agua. Sí. Bueno, comencemos con nuestro primer bloque. Que cuando llegue el guanaco ya los pille premojados. Premojados, sí. Pre-remojados. ya, Gonzalo, vamos, compartimos con nuestro primer bloque de LDP Magazine en vivo. Vamos. LDP al instante. Voy a traer la música la semana que viene. Sí, justamente. No está faltando. Ustedes son muy tecnológicos para unas cosas, para otras. No. Ya. Bien, chiquillo, entonces tenemos que equilibrar el orgullo con la vergüenza. Sí, bueno, como le decimos, en LDP al instante tenemos dos noticias. La primera es la muerte de Luis Alfonso Mendoza, director y actor de doblaje mexicano, reconocido por interpretar personajes como Sheldon Cooper, en la serie El Big Bang Teoría, y Joe Triviani, al primo Carlton. Sí, el exitoso de la serie Friends. Él falleció el pasado 29 de febrero en medio de una balacera, junto a su esposa y cuñado en la colonia de Portales, en Ciudad de México. La única noticia que yo escuché sobre eso fue que... ellos vivían en una especie de edificio, colonia de artistas, y la pelea ni siquiera los involucró a ellos, sino que a los vecinos. Los vecinos no habían pagado el arriendo, se pelearon con el administrador. Recuerden que siempre tenemos que pagar el arriendo a tiempo. Sí. Y el asunto terminó a los balazos y unas balas perdidas lo mataron a él y mataron a su esposa. ¿Para quién lo escuche esto, por favor? Entonces, creo que la cosa... O sea, las circunstancias son fortuitas, fatales y trágicas por donde uno las mire. Sí, Gonzalo. Y nos quedamos sin la voz de Gohan para siempre. ¿Te parece, Gonzalo, que de repente este pequeño video lo demos como en eje y escuchémoslo? Pero por supuesto, ningún problema. Sí, porque cuando se llama aquí vamos a reconocer varios de los personajes que él hizo y fueron bastante icónicos, muchos de ellos. Así no es. Sé si tú tuviste oportunidad de ver algo de su trabajo. No, pero ahora al verlo vamos a reconocer. A lo mejor sí. No la gracia de los actores, una de las gracias de los actores de doblaje es que uno los reconoce sus voces, nada más. Sí, vamos ya. A ver de qué se trata. Vamos a ver de qué se trata con este pequeño corto en homenaje a Luis Alfonso Mendoza. Así que este mexicano que dejó su legado con su voz, con muchos de sus personajes que se transformaron en verdaderos íconos. Ya, de vuelta. Por hacer el
el programa de Ay Caramba y algunas otras voces en el mundo del doblaje. Hay un problema, estoy asignado para usar la computadora Bogman 204 y la doctora Winkle descaradamente arrancó las hojas de la pared. ¿Ah, sí? Es un crimen asegurarse que los recursos universitarios no se malgasten con gansos salvajes subatómicos. Soy culpable, señor. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Ah, creo que gané el premio Nobel. Es un premio a las mayores contribuciones al beneficio de la humanidad. ¿Tiene algo para rellenar un par de hoyos? Algo pequeños. Si te hago responsable de esto, ¿cómo pudiste hacerlo? Este tonto perdió mi precioso anzuelo para pescar. Ahí no hay peces tan grandes. Ese anzuelo era algo muy especial para mí. Papá me lo compró cuando fue un viaje de negocios. ¡Tonto! Muy buenos días tenga usted, señorita Beadle. Supo muy bien en dónde estaba. Yo jamás dejaré que el mal se salga con la suya. ¡Soy el héroe que lucha por la justicia! ¡Soy el gran Saiyaman! Tú te vas a meter a la boca de Gamatatsu. ¡Dejen de discutir! ¡Es la única forma de que resulte! Además, tú todavía debes todo lo que te comiste el otro día. ¡Ay, no! ¿Pero qué es esto? ¡Cielos! ¡Parece una señal de auxilio! ¡Hola! ¿Pueden escucharme? ¡Oh, cielos! ¡Alguien puede estar en grave peligro! ¿Tocino? ¡Waffles! ¡Jugo! ¡Y la comida para el desayuno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cocina de Chepino, jovencitos y jovencitas! ¡Un niño pequeño no puede vivir sin sus barras de chocolate, sus caramelos, dulces, patatas, chuletas! ¡Ríndanse, chicos del barrio! ¡No hay cura para el catarro común! ¡Ah! ¡Soy el catarro común! ¡Ah! ¡Qué bien pasa, nana! ¡Ay, gorda! ¿Por qué no puedes entrar por la puerta como una persona normal? ¿Pudo haberme matado? Sí, lo sé. No me llamo José, Igor. Oye, no he pagado la cuenta de la luz, ¿verdad? ¡Chúmbale! ¿Estás pensando lo que estoy pensando, Bananol? Hoy es un día muy especial, Bananol. Muy, muy, muy especial, Bananol. Porque hoy es el día de descanso de los bananas. No se preocupen por apartar mi asiento porque voy a sentarme en el círculo de ganadores después de esto. ¡Hola que va, hola que viene! ¡Déjenme escuchar esas voces, eh! ¡Vamos, Edward! ¡Vamos, Edward! Tengo que hablar con usted. ¿Qué, mamá? No puedo creer esto. ¿Está usted loco? ¿Perdió el juicio? ¡No podré romper eso! Un muchacho lo intentó y es mucho más fuerte que yo. Solo rompió dos. ¿Qué espera que yo haga? Enfoca. ¡Oh, grandioso! ¿Y usted qué va? No puedo pensar. Ya es hora de que papá invente la rueda redonda. Gracias. ¿Dónde está Pedro? Va a perder el autobús. Iré por él. Como siempre he dicho, mi refrán número 7. No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado mañana. Gracias. Iré a preparar mi práctica de debates. Debo decir que es muy reconfortante ver a la generación más joven muy interesada en el arte de la persuasión. Es mi actividad extracurricular favorita junto con el tenis de mesa. Hay cosas Estamos. Que juntas son más. Como y así hemos revisado parte del trabajo de este gran hombre que nos está dejando. Y Tania Montero Morales nos está saludando. Hola, Tania. Dice, no sabía que también había hecho la voz del niño de Samet, el duende mágico. Así es. Y a mí me sorprendió el de Pátula, pero es que no lo tenía grabado en mi sistema, pero cuando lo escuchas hablar empiezas a reconocerlo. Y sí, dentro de todo es una tragedia así tan random, tan fortuita, bueno. Es una pena, realmente es una pena. Sí, Ángel Esquerra también se unió, así que también es parte de los históricos de LDP, así que un abrazo, Ángel, así que... Un saludo acá también a Jorge Céspedes, que no se unió apenas empezó la transmisión. Justamente. Ya, nuestra segunda noticia del día es la que tenemos directamente que nuestra amiga Katyn Ross, que estuvo Andrea Ross, que estuvo aquí conversando con nosotros desde su casa, en Antofagasta, y ella lleva un
un trabajo ya de un año de joyería, restaurando la película de Superman de 1978, solita, sin ayuda, nada. Bueno, con la ayuda del sonidista. Del sonidista, ahora. Y con el apoyo de mucha gente de la Warner que trabajó en la película. Así que es un trabajo en que técnicamente tiene mucho apoyo moral, pero el trabajo pesado lo está haciendo ella y está haciendo un trabajo hermoso. Y ahora acaba de salir, subir un nuevo video. Sí, ayer lo subió, un video de la restauración de la conversación de Jeff East con Glenn Ford. Jonathan Kent con Clark. Con Clark. Y sería interesante que lo escucháramos tal cual con audio, Gonzalo. Sí. Porque le prometimos a... Vayan a su página web y denle todo su apoyo, sí, también. Que le íbamos a apoyar. Y también se viene un reportaje ahora con ella en el EDP, yo creo en el 80. Uh-huh. Y para que conozcamos un poco más de su trabajo y de toda la gran labor que está haciendo. Y yo creo que esto va a ser un más que un currículum para que le empiecen a llamar desde afuera, del exterior. Porque el trabajo que está haciendo es de joyería. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Vamos. Bueno, ese es el increíble trabajo que ya lleva, como le digo, generando hace un año nuestra querida Katyn, así que un abrazo. Una de las cosas interesantes que está haciendo ella, saludos a Talento Docente que nos mira ahora, uh-huh. Una de las cosas interesantes del trabajo de ella es que, aparte de estar haciendo el trabajo sola, es una labor muy de amor, muy de fan, estar limpiando y trabajando en limpiando la película, pero está inspirando gente. Es decir, yo te mencionaba fuera de micrófono que hay gente que trabajó en la película, hay gente de la Warner que tenía material especial o material que no fue usado en el corte final, que se lo están facilitando, le están dando datos, le están dando storyboard. Entonces se está generando una red de apoyo alrededor de ella, que no se traduce en que esté más gente trabajando ni que le estén dando dinero. Deberíamos tener una página de Patreon para ella. Uh-huh. Pero para mí es, independiente del trabajo, es como una fuente de inspiración para el resto de la gente que se está dedicando a esto, a los efectos especiales, al cine, para que se motiven a cuidar o arreglar las cosas que a ellos les gustan. Tú no eres fanático de Superman, pero a lo mejor eres fanático de Alien. Puedes hacer esto con la primera, con el octavo pasajero. O,
o experimentar o hacer cosas como las, hay un montón de gente que hace fanfic, como la gente de Batting the Sun, que ya llevan 15 años haciendo sus trabajos. Pero creo que el gran valor del trabajo de Catherine es ese, que es inspirador. Es inspirador para los demás y ojalá que podamos ayudarle un poquito con esto. Imagínate si Katy tomara lo que el viento se llevó y borrara todos esos efectos que se notan. Debería ser un trabajo de joyería el que haría. Exacto. Sería, pero increíble. Pero bueno, no nos demoremos más y ya pasemos. Entremos en materia. Entremos, que tenemos nuestra promo, nuestro podcast de la Katy y nuestra amiga la psicóloga. Vamos con eso. No es la Katy, es la Sofi. La Sofi, ah, no, perdón, sí. ¿Está con dislexia, Roberto? No, que está leyendo Katy arriba. Siempre, muchachos, siempre. Siempre, dele. Ya. La consulta de la Sofía. Conducido por Sofía Vera Perusi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La consulta de la Sofía nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper ideas preconcebidas, y nos da tips para ver a reconocer y fijar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa en directo. Y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La consulta de la Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz. Ya vamos por los 170 capítulos. Bastante. Chicos, ya. Saludos, Esquerra nos dice, saludos, excelente programa. Y ahora sí, Gonzalo, pasamos a nuestro segundo bloque, que sería... Historias rinconianas. Y comenzamos, nuestra querida. Por fin me toca hablar. Sí, es todo tuyo el micrófono. Comencemos. Ya. Bueno, historias rinconianas se trata justamente de aquellas cosas que nosotros no podemos hablarlas en las rutas que hacemos por la ciudad de Santiago, pero que están ahí en el inconsciente colectivo, la curiosidad, la cosa, es verdad que ocurre, es verdad que no ocurre, y dentro de todas esas historias están justamente las historias del metro. Una de las estaciones que tiene anuncios de que han sentido cosas raras, fuera de las típicas que son los héroes, Puente Calicanto y obviamente la reina de todo cementerio, es el metro Santa Lucía, ¿ya? Pero también, así como a nosotros nos llegan comentarios y nos llegan algunas preguntas, también nos llegan fotos, que no trajimos las fotos de los chiquillos para no dejarlos en vergüenza, pero sí trajimos fotos de nosotros. ¿Ya? Para ejemplificar qué es y qué no es una foto de fantasma propiamente tal. Uh-huh. ¿Ya? Vamos a ir, retrocedo un poquito a lo que estábamos en el... Estas imágenes son aleatorias, las vamos a ir viendo y de ahí tú me vas diciendo cuál. ¿Te parece? Okay. Para que sea más ordenado. Ya, esta región. Esa está volteada, ¿ya? De hecho es una puerta. Habría que girarlo un poco. Sí, ya. No te preocupes, no hay problema. Ya, ahí en esa estación, no recuerdo el nombre, pero ahí ocurre un fenómeno bastante particular en la fotografía que vimos anterior. ¿La foto de la línea del andén? Sí, porque ahí aparece recurrentemente, en horas de la tarde, una mujer espontáneamente toma el carro, pero cuando se sube al carro, nadie la ve. Es solamente para que él captó justo el momento en que la mujer aparece de la nada en el andén, se ve que entra el carro, pero la gente que está en el carro nunca vio entrar a nadie. Y eso ocurre todos los días, ¿ya? A eso de las 6, 7 de la tarde. No se sabe cuál es la historia de esta mujer. Seguramente una persona que quedó atrapada en tiempo, ya, que son las llamadas apariciones de casos críticos. Ya. Generalmente son personas que son atrapadas, mueren por accidente, atropelladas por el tren, y su cuerpo queda dando vueltas, haciendo la misma rutina, atrapada en esa cápsula. Ahí, en la que vimos anterior, el muro rojo,
Es un efecto de pareidolia. Ya. Ahora. La mancha, esa mancha blanca mancha que parece blanca, un rostro, sí. Exacto. Bueno, esa es la de la delante donde se aparece esta mujer de repente. ¿Ya? ¿Esta de qué se trata? Esta la hicimos en una hacienda que está abandonada en Curacaví. Ahí no se nota bien, pero a la altura donde está el foco rojo, ¿sí?, que es la luz del flash. ¿Es el reflejo del flash? Sí. ¿Ya? A un costado, cuando nosotros estábamos examinando la foto y haciéndole zoom, nos dimos cuenta que está la silueta de un monje, pero un monje que se le ve parte del rostro, porque la capucha lo cubre hasta la nariz y se le nota la barbilla, la boca, se le nota la mano, ya es ver a un monje en el lugar. Y de hecho los chiquillos cuando andaban por ahí, algunos no se dieron cuenta, pero después otros, algunos que habían sacado fotos por el mismo espacio, decían de que había una nube que interrumpía la foto. Y la empezamos a adjudicar a polvo, qué sé yo. Pero cuando le hicimos el zoom a esa fotografía, que acá no se lo podemos, no lo podemos hacer lamentablemente, se ve el monje, yeah, la silueta dibujada, transparente. Ahí tenemos sí un fantasma hecho y derecho. ¿Ya? Oye, la mayoría de estas apariciones, como tú dices, son muertes trágicas, ya sea en el lugar, ya sea por un atropello, de un carro, de repente fueron otro tipo de muerte que fueron en el mismo lugar. Mira, hay una clasificación ya que habla de apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado. Ya. Ya. Que fallecieron en otro lugar, pero estaban tan apegados a, no sé, por la casa de la abuelita, que vuelven de vez en cuando a la casa de la abuelita. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el caso? Un caso de eso es el del fantasma del teatro municipal. Ya, cuéntanos de eso. En el teatro municipal está el fantasma de Germán Trenderini, ¿ya? Y ese es uno de estos tipos de apariciones que frecuentan habitualmente un lugar determinado, que muere por un accidente, pero no está constantemente dando su vuelta. Yeah. Aparece en determinadas ocasiones, en determinadas fechas, como para decir, oigan, no se olviden de mí, o vengo a celebrar mi aniversario, y después todo calma. Todo desaparece. Exacto. Sí. Hay otro tipo de apariciones que son los post-mortem. Yeah. Que son aquellas que no se quieren ir, como que algo, el alma, el espíritu se da cuenta que hay algo raro, pero no se quieren ir y tratan de mantenerse y se aparecen de pronto hasta que el tiempo va diluyéndolas poco a poco, ¿ya? Espérate, Gonzalo, para nuestros auditores que quieran participar, tenemos un número telefónico, ¿verdad?, que ellos se pueden comunicar con nosotros. Sí, estamos con el WhatsApp, que es el +569 8253 2349. Perfecto, entonces ahí si quieren opinar. Ah, es cierto, yo creo que tenemos contacto telefónico directo ahora, ¿sí? Sí, entonces de esa manera directa podemos estar conversando con ellos y podemos hacer algo mucho más interactivo con ellos. Y si tienen alguna pregunta que hacer, ¿cierto? Vamos a ver, porque nosotros no somos cazafantasmas, o sea, no. Nosotros somos exploradores urbanos. Porque hay mucha que de casualidad nos topamos con estas cosas. Hay mucha teoría de que cuál es la naturaleza de los fantasmas, que no tiene caso conversarla aquí, porque se podría extender todo el programa. Pero está el caso de la gente que los ve, así igual que los ovnis. Claro. Yo no digo que son los ovnis, pero yo vi uno la semana pasada y se vio así. Cuéntanos su experiencia, también obviamente las experiencias que han tenido ustedes, ya revelando o viendo las fotos, revelando, sí. Qué antiguo, pero se usa todavía. Sí, porque Manuel es quien toma las fotos. Sí, perfecto, sí. Manuel es fotógrafo profesional. Sí. No amateur, entonces ella tiene un ojo clínico para ir detectando cada cosa que está viendo. Exacto, toda la anomalía él inmediatamente las capta y las va asumiendo. Bueno, el muro rojo a mí me interesa mucho. Dele. Bien puede pasar para un psicólogo o alguien un poco más escéptico por una pareidolia, hay que considerar algo. Yo no lo niego, puede ser una pareidolia,
pero da la coincidencia de que muchas veces estas manchas son muy recurrentes justo en lugares donde ha pasado muchos muertos. Yeah. El muro rojo que ustedes están viendo ahí es un muro que está en el interior del complejo del Hospital San José, uh-huh, antiguo, y era por donde estaban los portones, por donde pasaban a la gente a, directamente del hospital al cementerio en tiempo de la tuberculosis. Entonces, porque era ya muy escandaloso y muy riesgoso para la población estar pasando al muerto directamente por la calle. Tuvieron que hacer un pasaje tuvieron directo. Tuvieron que hacer un pasaje directo. Y justamente en ese lugar, por más que pintan, siempre aflora con la humedad, con el desgaste, rostros muy similares. Y es ahí donde uno dice, bueno, sí, puede ser pareidolia. Pero ¿hasta dónde es la pareidolia cuando el mismo rostro, después de haber pintado, sale algo muy similar? Y se va repitiendo y en el mismo espacio. Entonces uno revisa el muro, no está revestido, aquí algo puede pasar. Y porque estas cosas se revisan, no hay manchas de aceite, no hay humedad permanente, exacto, ni nada de eso, o sea, ya se han descartado esas cosas. Ya, exacto. Sí. Hace poco descubrieron un pasillo, ¿te acuerdas? En Independencia. Sí, sí, pero eso era, lo que pasa es que lo descubrieron y sacaron como noticia como un gran descubrimiento, pero la gente del sector lo manejaba hace rato y de hecho lo ocupan como atajo para pasar de un hospital a otro, etcétera, etcétera. Bueno, mi familia por el lado de mi madre, estoy hablando de abuelos, bisabuelos, eran todos del barrio Recoleta donde está el Hospital San José, así que sí, pues esas historias son historias que he escuchado desde niño, es decir. No, de hecho hay niños que van a acompañar a la mamá al trabajo, le dicen, mamá, voy a ir a jugar, y se meten de repente estos túneles, juegan y después salen y después la gente sale con sus testimonios, pero si yo ahí jugaba con Panchito, Luchito, Juanita y toda la cosa. Bueno, el Hospital San José ahora es ese sector es el ex Hospital San José, que es, sí, un centro cultural. Exacto. Que puedes visitarlo, explorarlo, sacar fotos, tú puedes pedirlo, podías pedirlo antes, los lugares para hacer fotografía, para, sí, hacer actividades, y solamente el hecho de ir a explorarlo, porque yo también tengo fotos del San José, no buscando fantasmas, pero tengo fotos, el lugar es muy entretenido ir y conocerlo, solo para conocer un poco de la historia. Mira, de la historia como urbana de Chile, de Santiago. Claro, el lugar es encantador, de hecho ahí se grabaron algunas escenas de Conte Brolo cuando era el boom de las teleseries con vampiros. Muy mala la teleserie. Bueno, eso sincero, ya es otra cosa. Es otro, se agradece el esfuerzo. Es lo único que me merece. Es un gran desafío para los cineastas y para los creadores chilenos, suspender esa. Todavía no. Nos hacen una historia de vampiros chilenos y no te la cree nadie. Tienen que pasar esa barrera. Esa barrera de sí, es que me puedo creer que hay un vampiro y que ese tipo puede serlo. Y tampoco funcionó aquí la teleserie de Hombres Lobo. Tampoco. ¿Cuál fue eso? Sí, es que en el 13 tenía un. Garras o colmillos, una cosa. Feroz se llama. Del año 2009. Con la Patty López. Sí, que originalmente era del director Holguín. Pero Holguín simplemente. Él dice que hizo. Yo lo conozco. Sí. Dice Holguín que simplemente hizo la pura presentación. Seguro. Y parece que parte del primer capítulo de ahí para la casa. Vendiendo el proyecto. Mira, acá nos dice Manuel, justamente, hola Manuel, te echamos de menos, dice, está bien el concepto de revelado, se realizaba en análogo y ahora es digital. Sí. O sea, la palabra revelado no está obsoleta. A ver, Tami Cortés Torres nos dice, hace un año me pasó que subí al metro en estación Maipú, en dirección Baquedano. Uh-huh. Me estaba colocando los audífonos y me percaté que había una niña con una chaqueta verde, color verde flúor, con sus mejillas muy coloradas. Perdón, aquí. Uf, qué largo. Espérate. Sí, con sus mejillas muy coloradas, con un jockey rojo, un polerón rojo, con bolsillos canguro. Por Dios, la veo con todo detalle. Sus manos dentro de los bolsillos. Me quedé mirándola porque me pareció raro, porque a un costado estuvieran todos los del asistente del andén conversando y la niña sola.
Y a medida que me acercaba, el vagón pasó por mi lado, sentí un escalofrío de pies a cabeza. Y sin tomarle importancia, al subirme al vagón y ponerme a mirar la ventana, la misma niña que vi estaba en el andén del otro lado. Después supe por un amigo que esa niña había sido asesinada 2 meses antes. Terminé cambiándome de comuna. Un gran saludo también y gracias por la experiencia. No, ¿sabes qué? La línea 5, aunque la gente no lo crea, hicieron una línea relativamente nueva ya. Pero el terreno, ¿no? Sí. Hay varios testimonios. De hecho, yo rescaté uno antes de venirme. ¿Sí? De peatón explosivo, que dice: ¿ya? Un día mi hermano llega contando que estaba en el metro y de raza, ¿vale? De hecho, hubo un accidente gigante ahí. Y mientras veía los distintos eventos culturales en los espacios de publicidad, ve el reflejo de alguien que pasa por detrás de él y que al girarse no había nadie en el andén. A lo que yo le comento que en esa estación fallecieron 4 trabajadores durante su construcción y que por eso dejaron una placa conmemorativa a un costado del ascensor de la línea 5. Son estaciones nuevas que uno se imagina que no debería por qué haber fantasmas, porque está uno acostumbrado a la línea 1, a la línea 2, a escuchar historias, pero la línea 5, la línea 6 también han tenido algunos antecedentes, también tienen algunas historias, y a veces no solamente tienen que ver con incidentes que han pasado dentro de la línea, ¿ya? Por ejemplo, en Metro Santa Lucía, que ya la había mencionado, tiene también una carga energética especial y hay algunas personas que han visto algunas cosas, pero eso se debe a lo siguiente: alrededor de el Metro Santa Lucía estuvo el convento de las Madres Clarisas, de la antigua fundación, así es, la del Carmen Alto, un cementerio de las Matadas en Santa Rosa, está el cementerio de los niños nonatos de que estaba en la plaza Pedro Bardesi, y ahí también en el tiempo de los conquistadores, cuando ni siquiera pensaban de que la Alameda se iba a convertir en un parque, sino era solamente un barrial, era el basural, era un basural, los cuerpos que no eran reclamados y no tenían derecho a sepultura, simplemente lo tiraban ahí y los perros hacían de la suya, y estas almas quedan dando vuelta por el sector. Y claramente, cuando construyen en el año 70 y tanto del metro, todas esas cosas se fueron descubriendo, o sea, escuchamos muchas historias, y contigo, y con, como siempre recuerdo a mis abuelos, cuentan las historias de los túneles que hay, que comunicaban el convento con otros sectores, que el centro de Santiago, el casco histórico de Santiago está plagado de túneles que comunicaban un lugar con otro, es decir, en el mismo cementerio en el mismo hospital de San Juan, o San José. Sí, San Juan. Pero sí, ahí hay que hacer una aclaración, porque claro, pueden ser de almas que hayan fallecido en sala, torturadas por las enfermedades que la quejaban, qué sé yo, pero el cementerio estaba mucho más atrás. Exacto. Entre 10 de julio y Avenida Mata. Igual que el cementerio de los padres franciscanos, entre 10 de julio y Avenida Mata, pero había un espacio que es el que yo les digo del padre, que se llama Plazoleta Pedro Bardesi, que iban a dejar a los niños nonatos, y ahora hay una pileta ahí. Claro. Curioso, Manuel se dio cuenta también de esos detalles, que cada vez que nos topábamos con un pequeño cementerio, una fosa común, siempre hay una pileta como lavando la energía. Bueno, estamos cerca del... Estamos en el sector, sí, ¿verdad? Sí. Sería súper bueno conocer la historia del sector donde estamos. Vamos a tener que cambiar el lema, donde nadie nos pena. ¿Estás seguro de eso? Suena raro. Sí. Oye, Tami Cortés nos sigue mandando mensajes. Nos recuerda que la línea 5 tiene su propia historia en el momento de ser fundada, que es el tirador de la línea 5.
que en la estación de la Plaza Maipú se sacó un arma y le disparó a unas personas. Ese sí, no me acordaba, honestamente. Y es que las cosas se olvidan rápido cuando no las recordamos. Uh-huh. Y también nos comenta que, bueno, Santiago fue construido sobre antiguos sanatorios, hospitales. Uh-huh. Tú mencionabas los conventos que estaban donde ahora está la Biblioteca Nacional, sí, a los pies de la Santa Lucía. Y también nos menciona, en Metro Barrancas hay túneles subterráneos que ahora están o botados o tapados, donde se han encontrado hasta vehículos en muy mal estado y armas que datan de la época del 73. Sí. Y sigue Tami, dice, en Metro Barrancas... Es lo que acabo de... Sí, es la que acabo de mencionar. Interesante. Y también no está, mira, acá Claudio, se me perdió Claudio, ¿no? Aquí, Claudio Antonio Díaz, ¿lo lees tú? No, se me perdió, se lo tenía aquí. Ah, no, lo tengo acá. No, él cuenta otra cosa, dice que en cierta ocasión él estaba a punto de dormir profundamente, él supuestamente en estado alfa, pero el estado de vigilia, justo antes de entre que no estás ni despierto ni dormido, y sentí un rostro blanco, difuso, transparente, estaba a oscuras. Claro, eso va más con historias de fantasmas que con lo que estamos hablando, Claudio, pero lo único que te puedo decir es que sí, yo también lo he visto. Sí. Y el mío sonreía con una malicia que me hizo despertar de terror, sí. Así que sí, hay momentos en que tu mente está más sensible a ver este tipo de cosas. Oye, pero no solamente nos vamos a encontrar con eso, sino que también nos vamos a encontrar con restos prehispanos, que son restos de Inca. Lo conversamos, perdón, pero lo conversamos la última vez que estuvieron acá, sí, que la historia prehispánica de Santiago, de nosotros, de nuestro país, es muy rica y está ahí esperando que la redescubramos. Sí. Sí. Mira, de hecho, yo acá traje mi cuaderno. Nosotros, todo lo que hablamos en la ruta, uh-huh, está documentado. Cuadernos y cuadernos y cuadernos de escrito y escrito y escrito. Y la estación, alrededor de la estación Plaza de Armas, ahí se sienten muchas cosas. De hecho, el señor de los Monos, cuando estaba recién casado con su señora, uh-huh, vivía frente a la Plaza de Armas, y la señora, cansada de los lamentos, le dice, ya no soporto más, cambiémonos. Y se cambian a una esquina que le da el origen a la calle Morandé posteriormente. Uh-huh. Pero ellos huyen de los lamentos fantasmales de gente que había sido azotada en el rollo. Y cada vez que ellos se asomaban no había nadie. Pero eran los lamentos que quedaban haciendo eco en el tiempo. Pero no solamente eso, o sea, nosotros nos damos vuelta a los alrededores y por eso que yo traje mi cuaderno de apunte. Porque nos vamos dando cuenta, por ejemplo, que en la calle Catedral, sin número, uh-huh, o sea, muy cerca de la plaza, está el primer hallazgo que se desea destacar. Dice aquí, corresponde a la... vamos a saltarnos un poco. Uh-huh. A unas piezas que quedaron en poder del señor Otto Eichel. ¿Ya? Y que las presenta después cuando ya... vio que había pasado tiempo, no tenía a quien dejárselas por herencia, destapa la olla y dice, oigan, tengo este tesoro y lo encontré en tales condiciones. ¿Qué pasó? Los incas no tenían el concepto de cementerio que tenemos nosotros. Por lo tanto, en sus propias chacras tenían micro cementerios familiares. Entonces, en la medida que iban armando la ciudad de Santiago, se encontraban con esta osamenta, liberaban a los espíritus que estaban sellados con sus conjuros, qué sé yo, y esos espíritus ahora están dando vueltas a los alrededores y muchas veces son esos los que andan penando en uno que otro edificio de Santiago, sí, muy cerca del metro por lo tanto, y que la gente a veces confunde el fantasma de los edificios con los fantasmas del metro porque están en el mismo lugar, en el mismo sitio. Exacto. Sí. Y es lo que ocurre también con el Metro Universidad Católica, que está muy cerca de lo que es el Hospital Clínico. Uh-huh. Y el Hospital Clínico sí que está construido sobre un cementerio inca. Wow. Sí. Así que ahí hay una energía potente entre los que se mueren ahora más los que estaban de antes. Mira, Dani dice, hola,
Saludos desde Chillán. Mira, nos están saludando por allá. Tenemos a Dani, a Mabeo Bonilla, a Claudio Antonio, que ya nos ya comentamos su testimonio. Está John González, por supuesto. Y Tami, que nos sigue mandando casos y nos sigue mandando experiencias de ella. Sí, y nuestra amiga Fer Andrea, que te estamos esperando, Fer, para que vengas a visitarnos acá a la radio y te lleves tu libro. Acuérdate que te ganaste tu libro en vivo cuando hicimos el programa de Superman con nuestra amiga Katy. Así es. Él se ganó, ella se ganó la de... No, ella va a tener que escoger un libro acá. Perfecto. Sí. Porque el libro A Eva Anunnaki se nos va a España. Tenemos que buscar la manera de hacerlo llegar allá. Sí, se va a España y tenemos también un ganador en Santiago. Así que vamos a tener que ver cómo hacemos eso. Estamos en contacto ahí con Esteban. Así que vamos a entregar unos ejemplares autografiados. A ver, pero vamos con esto. Tami nos vuelve a contar aquí que ella vive actualmente muy cerca de un cementerio llamado el cementerio Cancha Rayada. Hace 2 años que vive ahí y a veces cuando está en la noche en el antejardín respirando aire fresco ven pasar un hombre que pasa desde la cocina y desaparece en el refrigerador. Baja y también baja y sube del segundo piso. Cancha Rayada, ¿dónde está eso? Eso es en el Prado. En el Prado, ya. Eso está por la séptima región. Sí. El también. Pesantre de Cancha Rayada de 1817. Exacto. ¿Qué más? Uf, una tragedia, el hijo de su vecina. La historia que tú contaste ahora se parece mucho a una que está entre el Metro Camin la Plaza Brasil, que fue la primera casa que mi papá conoció aquí en Santiago cuando llegaron. Mi papá era chiquito, 12 o 14 años. Llega a esa casa que ahora es actual Bafona. Y ahí habían dos espíritus reinando. Y mi abuela, no hacían daño, pero el susto para dos niños, que ni siquiera se atrevían a levantarse para ir al baño, hizo que mi abuela fuera a pedir un padre a la preciosa sangre y hicieron una especie de dedicación, exorcismo, y se fue solamente uno de los espíritus. Y mi papá con un tiempo después vuelve a esta casona, pide permiso, se lo dan, se empieza a dar una vuelta, la gente extrañaba porque mi papá es muy capuchento y es muy confianzudo. Y decían, pero ¿cómo este hombre se da tantas vueltas así con tanta confianza? Y a una de las directoras, si no me equivoco, se acerca y le dice, bueno, ¿está el caballero? ¿Está interesado en algún curso para las niñas suyas? O algo similar. No, le dice, mira, la verdad es que yo pedí permiso para entrar, conocer el lugar, como está ahora, porque, y le cuenta la historia. Entonces la directora le dice, mire, pase a mi oficina que me interesa lo que me está contando. Y ella le dice, mire, acá no solamente está eso, sino que a propósito de lo que estamos hablando, se ha sumado un nuevo fantasma, porque cuando vienen niños vienen a siempre subir la escalera, pero hay uno que se queda al final de la fila y que nosotros ya incluso le tenemos nombre, lo vemos y cuando llega al segundo piso él se ríe y desaparece y de repente hace sus travesuras, qué sé yo, pero por lo menos uno de los fantasmas que mi papá ya conocía todavía está vigente y eso también van alimentando la atmósfera del lugar. Bueno, mi abuela siempre hablaba que en su niñez, también en el sector, como te digo, en el sector de Recoleta, siempre hablaba de la mujer de negro, una mujer que se aparecía en el patio y como tenía una familia, de esas familias que le encanta castigar gente, que la mandaba para el patio, y eran de estas casas tipo casona con un patio muy grande atrás para que la gente tuviera sus animales y tuviera su chacra. Generalmente la veía al pie de un árbol y ya estaba, mi abuela siempre estaba muy habituada a verla, siempre me habla de la mujer de negro y entre paréntesis sirvió de inspiración para un personaje que sale en uno de los libros que tenemos acá. Y uno de los temas que vamos a tener que tocar a propósito es la maestranza, ya que estamos hablando de maestranza, y acá nos mencionan también el incendio de la iglesia de la Compañía, que se da para un programa entero. Sí, eso es nuestra amiga también que nos está diciendo ahí. Lo vamos a ver, yo creo, mucho más adelante, pero la maestranza me interesa porque en alguna oportunidad yo fui ya como parte de un grupo así a dar una vuelta porque sola Mica y no es chiste y claro y estábamos haciendo ejercicio de psicofonía
Y yo hice una psicofonía que es súper rara, que no es la típica de la voz que te habla, sino que son estos sonidos que quedan atrapados en el tiempo. Y capté una especie de rap, ¿ya? En donde se sentía la llegada del tren, el cajín de la estación de tren, los pitazos del acomodador. Era como atrapado un sonido de la estación en sus tiempos de oro, atrapado en un espacio, una burbuja, y quedó ese registro. Lo malo es que cuando yo quise traspasarle, mandarle por mensaje ese registro a otra persona, no le llegó. No se grabó. No se grabó, pero a mí sí me quedó registrado porque yo no lo grabé con el celular, sino que lo grabé con grabadora. Uh-huh. Pero cuando lo quise transformar, pasarlo a tarjeta y de tarjeta mandárselo por el computador, no lo acepto. Mira, por la parte de la maestranza. Mira, pasa algo, perdona, es que pasa algo con los archivos. Yo sé para la. Yo creo que Gonzalo me puede corregir si estoy hablando estoy hablando sandeces, pero la gracia de las grabaciones en celular o en computador son archivos MP3. ¿Y qué es lo que la gracia del MP3? Que el MP3 solamente capta los sonidos que el oído puede escuchar. Por eso son tan livianos comparado con un sonido original que eran los AVI, que te ocupaban mucho espacio. Uh-huh. Yo andaba con una grabadora, sí. Una grabadora manual. Claro. Sí. Y no hubo caso, pero quedamos con el registro con manual. Sí. Exacto. Bueno, volviendo al cuento de la maestranza, yo me acuerdo que la Lala, que crió a mi señora, ella se crió también en San Bernardo, la trajeron del sur, desde muy niñita se crió ahí, crió a tres generaciones, por eso te digo todo. Y ella contaba que tuvo de primera mano todo lo que había pasado en la maestranza. Fue muy fuerte este tren que perdió, ¿cuál se llama? El contacto para poder manejarlo de manera correcta y se va de cabeza contra las vías. Aparte que el tren era de madera, la estación también era de madera, y mientras que iba entrando el tren, el piso se iba levantando de madera y se iba transformando en verdadera estaca, y iba atravesando a una persona tras otra. Entonces teníamos entre muertos y heridos. Entonces fue una gran conmoción. Terrible. Y yo estaba en la maestranza y sí, es como medio. Se te corre un aire raro en el ambiente. Hay algo que la atmósfera te llega. Ahí hay que tener también un poco de cuidado cuando llevas gente. Nosotros que estamos acostumbrados a llevar grupos. Porque la gente también se empieza a sugestionar y todo. Empiezan a sentir cosas. Uh-huh. ¿Ya? Porque estamos con sí, pues hay gente que no quiere quedarse atrás y quiere sentir algo y vamos inventando. Sí. No, y se sienten perseguidas, se autopsicosean. Sí. Entonces nosotros le decimos, ojo, nosotros lo suavizamos, le decimos, estos son mitos y leyendas. ¿Usted cree o no? Nosotros le contamos la historia, pero nosotros no hacemos ejercicio de psicofonía con la gente ni nada, porque nos jugamos con el morbo. Nosotros hacemos. Pues al final, por muy fantasioso que parezca y todo, son hechos. Aquí se escucha algo, aquí se siente algo, aquí murió alguien. Claro. ¿Cuál es la investigación? Si lo quieres investigar, no es con nosotros, es con otra gente. Sí, sí. Exacto. Como lo que pasa en. Hay un sector de La Reina que también la gente reclamaba mucho, que se sentían muchas cosas, bla, 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 bla. Y resulta que cuando vino el boom de que todo el mundo quería tener una piscina en su casa, empezaron a acabar. Pues, y de repente, un huesito, dos huesitos, una comunidad entera. Y andaban todos silenciados. Después todo el mundo sentía cosas en sus casas. Decía, oh, esta es una villa construida sobre un cementerio. Tampoco era un cementerio. Y ahí viene el trabajo que hacemos nosotros, que es de arqueología urbana, pseudo arqueología urbana, porque nosotros tampoco somos especialistas en ese tema. Nosotros recolectamos historias para darle sentido a las leyendas. Y descubrimos que, claro, en el tiempo de los incas, había habido un aluvión, la gente no se dio cuenta y el aluvión arrasó con todo y la gente quedó sepultada. Cuando vino la constructora a levantar los restos. Esta villa, encontraron los restos del aluvión. Los restos, pero para no parar la obra,
¿ya? Decidieron tirar tierra y cemento encima nomás y no le dijeron a la gente sobre qué estaban construyendo sus casas. Quiero... hasta que empiezan a hacer las piscinas y se van dando cuenta que había un sujeto que está con la posición en la posición que murió. Que los pillaron, claro. Por ser que tenía razón. No, quiero... ¿Se acuerdan de la película? Sí. No, es, quiero hacer un sí. Quiero hacer mi reclamo social en este momento, porque en cualquier país civilizado, cualquier país desarrollado, cuando tú haces un hallazgo así, toda construcción se detiene. Mm-hmm. Eso, sí, es en Europa pasa eso. Cuando hacen, sobre todo en un lugar como Europa, donde tienen cultura y tienen construcciones que pueden tener hasta 10.000 años, mm-hmm. cuando están haciendo una construcción y se encuentran con huesos, con esqueletos, con lo que haya sido, las construcciones se detienen. Acá, tal como dice, echan un poco más de tierra, tapan con cemento y olvídate de que aquí pasó algo. Y ese es mi único reclamo social. Es súper importante no quitar la historia de los colegios. Enseñar historia buena, enseñar una buena calidad de historia, eso es cierto. Porque cuando uno empieza, y no sé si te da esa sensación o le da la sensación a la gente que visita que los visita y participa de las exploraciones con ustedes, uno empieza a sentir que Santiago no es solamente tuyo. No. Es de la gente que estuvo antes y ciertamente va a ser de la gente que viene después de ti. Justamente, sí. Es de todo. ¿Qué más tenemos, Katy, en el cementerio? En el metro, ¿qué más cosas hemos percibido, sabido y encontrado? Bueno, nosotros cuando vamos caminando, vamos estudiando los lugares que vamos frecuentando, yo siempre cito a la gente en las estaciones, pero siempre me preocupo también de estudiar qué había antes de que se construyera la estación, en el caso de que tengamos una ruta sobre mitos y leyendas, para ver si hay coherencia entre las leyendas que vamos leyendo y los datos históricos, uh-huh. y para darle también de pronto credibilidad a ciertos pasajes. Y nos sucede de que, por ejemplo, en barrio Conchaitoro está muy cercano a la estación República. Y esto es una historia que no tiene que ver con un fantasma que esté dentro de la estación, sino que está fuera de la estación, uh-huh. paseándose, y que es un monje, un monje que levita, y que empieza su peregrinaje desde una de las casas del barrio Conchaitoro y va dirigiéndose hacia la Iglesia de la Gratitud Nacional, donde antiguamente estaba la ermita de San Miguel Arcángel. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nosotros nos pusimos a averiguar sobre este testimonio que a nosotros nos llegó porque nos parecía interesante. Y claro, descubrimos la historia de la ermita. Oye, ¿cómo es el hábito del monje? Así, así. ¿Cómo es el hábito del padre que habita? Es así. Es el mismo hábito, ya. A ver, ¿cuántos padres como esos pasaron y cuáles son las historias? Ahí nos costó un mundo, porque estamos hablando de finales de 1700, principios de 1800. Entonces ya empezamos a averiguar, 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 y de repente dimos con, e incluso dimos con nombre de un padre, y en este momento no lo recuerdo, porque esa es la narración favorita de Manuel. Ajá. Pero aparece un padre que venía de haber hecho la recogida de limosna con las casas, porque estamos hablando de cuando la ermita de San Miguel era lo que quedaba de los recoletos de la Merced, uh-huh. en Camin con la Alameda. Entonces estos hombres, que estaban como muy aislados de la ciudad en sí, era un barrio Brasil que todavía no era ni ciudad ni campo, venía atravesando por las chacras. Sabían los bandoleros que venía con algún valor, aunque fuera muy poco, lo atrapan, él trata de defenderse, le dan una puñalada y él fallece. Y en el lugar donde él fallece, de hecho tenemos hasta la numeración de la casa donde se construyó la casa, es el lugar donde lo matan a este padre, según las coordenadas que nosotros recogimos. El monje empieza su peregrinaje ahí, porque al parecer, según el relato, el padre cae, pero él en su otra vida
cree que él cae inconsciente, se levanta y sigue haciendo su vida normal. Y atraviesa prácticamente el barro contra el toro, se sigue por Romero o a veces por República, ya, y llega hasta la iglesia de la gratitud y ahí se pierde. Exacto. Y eso es un fantasma, claro, no está en el metro, pero sí está en la superficie. Y muchas veces la gente, cuando ahora que hay ascensor, abre el ascensor para que el padre entre, porque el padre lo ven porque lo ven, sí. Claro, o sienten el reflejo en el vidrio de la ferretería O'Higgins, ya, y van a esperar al padre y se asoman, y el padre, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? Bueno, ese es uno de los tantos fantasmas que tiene Santiago y que va dando vueltas ahí para aquí y para allá. Bueno, Tami nos sigue conversando, sí. Y te dice que no, que es el cementerio Cancha Rayá, que está en la comuna de Loprado, Gonzalo. No es que ella viva ya en la séptima región, no, sí. Novena región. Bueno, ¿qué nos dice? Que a los contratistas, claro, a los contratistas no les conviene que se paren las obras, mucho menos a la municipalidad, porque esos tiempos de paralización son gastos de plata que corren por la constructora. Sí. Bueno, a lo que me refería, en un país civilizado o en un país desarrollado, no es la constructora la que pierde, es decir, en ese momento todo tiene que detenerse porque hay que revisar y limpiar ese lugar que tiene valor arqueológico, pero eso es un criterio que acá no, simplemente no tenemos, por la razón que sea, pero no la tenemos. Bueno, vamos a comerciales ahora. Vamos a comerciales. Esto es Roca Studio. Roca Studio es un anexo de Roca Diseño y Cómic S.P.A. dedicado a la creación y manufacturación de elementos publicitarios para empresa o para particulares, ya sea imagen, necesitas tu imagen corporativa, poleras, como estamos viendo ahí, gorros, calendarios, mousepad, ¿qué más tenemos? Llaveros, etcétera, y todo ese tipo de cosas que tú necesitas para hacer visible tu empresa, o simplemente quieres hacer un regalo simpático a tus amigos o a tus parientes. Contáctate con nosotros y si tienes alguna idea en la que nosotros no hemos pensado, no te preocupes, nosotros la hacemos. Si no tienes ninguna idea, también contáctate, pero te va a salir más caro. Sí. Esto es Roca Diseño Estudio. Puedes ubicarnos en su Instagram, que es Roca Store, y también puedes escribirnos directamente a rocastorechile@gmail.com. Ya lo sabes, Roca Store es un anexo complementario de Roca Diseño Comic Spa, y estamos para servirte. Bueno, y tenemos ganadora en el concurso a Eva Anonaki, que es mi amiga personal, no, es una chica de España que se llama Carol, y vamos a contactarla dentro de la semana y vamos a ver la manera de entregarle su copia del libro a Eva Anonaki, porque ella contestó correctamente la pregunta: ¿quién tradujo las tablas sumerias en 1970? Sí. Que nos mencionó cuatro nombres y los cuatro están correctos, pero mencionó el primero, que no lo tengo acá en este momento. Sí. Así que sí, muchas felicidades. No, Zacarías Sitchin. Sí. No, Zacarías Sitchin fue uno de los traductores, el primero que novelizó las tablillas sumerias, o sea, rellenó lo que faltaba con lo que se le ocurrió. Ah, perfecto. Y eso ha llevado a montones de confusiones. Por ejemplo, el famoso planeta X, el planeta Hercólogos, el planeta Nibiru. Chicos, no viene ningún planeta gigante a chocar con la Tierra, porque hace eso lo vengo escuchando desde el año 80. Sí. Ojo, no. Se nos viene un meteorito, bueno, ¿no? Hay distintas variables, pero los mormones hablan de un planeta que se viene. Sí, lamentablemente esos datos del planeta fue producto de una mala. Los mormones hablan, claro, de que hay un planeta que pero viene, fue antes de los tiempos, bla, bla, bla. Esto voy a ser bien pesado. Si tengo auditores mormones o tengo amigos mormones que me van a golpear, no me interesa. Pero los mormones se basan en la Biblia se basa en los escritos hebreos, y los escritos hebreos se basan en los escritos babilónicos, que a su vez se basaron en los antiguos escritos sumerios. Así que todo viene, todas nuestras religiones judeocristianas occidentales están basadas en los textos sumerios originales. Y una de las pésimas traducciones fue Nibiru. Se confundió un ciclo estelar, así como un siglo, milenio, qué sé yo, de 3600 años.
con un planeta que no existe, que Nibiru o era la estrella polar o era el planeta Venus, depende de la traducción que tú quieras leer. Y con esto ya cortamos, porque esto fue producto de otro programa. Así que pueden quedarse tranquilos, no viene ningún planeta gigante. Menos mal. Háganle caso a sus elders, pero no en eso. Una pequeña consultita antes de ya de retomar el tema. ¿Y el famoso asteroide que dice que va a llegar a la Tierra, es verdad? Sí, pero no es Nibiru. Ahora, si viene en trayectoria a la Tierra, si nos choca, va a ser muy triste, pero como dice un amigo, si no, puede que el mundo se acabe mañana. Vive como si el mundo se acabara mañana. Sí, a ver, el asteroide que viene para acá tiene 13 veces el tamaño del Sparenstein, para que vea el tamaño que tiene. Y va a pasar en distancia, para que tengan una idea, 15 lunas. La distancia que tiene la Luna, la Tierra con la Luna, entonces digamos que tiene una distancia por 15. Entonces, que para estar para escala cósmica puede ser cerca. Puede ser cerca, pero es bastante distante, a no ser que la Tierra reaccione de una manera medio extraña y atraiga a la piedrita un poco más acá. En otras palabras, para traducir eso, hay más posibilidad de que nos choque la mini luna de esa mini luna que encontraron hace como una semana o dos semanas. Sí. Que anunciaron que tenemos una segunda luna que... Sí, tenemos una segunda luna que fue un asteroide que pescó la gravedad de la Tierra, pero esa mini luna cabe aquí, es de 5x5. No, es chiquitita. Es chiquitita. Y nena, sí, pero bueno. Ya, chicos, vamos. Cabe en el patio, digamos. Cabe en el patio, sí. Mira. Como los Simpsons. Como los Simpsons. Hay muchas cosas que conversar todavía y hablar. A ver, mira, ¿qué dice? Me saltó recién, dice Claudio Díaz Muñoz. De hecho, Abraham era una de las localidades cercanas a Ur. Ur, o sea, Abraham era nativo de Ur. Era un babilonio, es decir, era del sector. Y algunos escritos que no están en la Biblia dicen que, claro, su familia se había hecho de dinero porque creaban o fabricaban iconos religiosos, digamos, fabricaban imágenes de dioses. Sí. Y fue precisamente Abraham el que decidió que iba a hacer una síntesis y se iba a dedicar a un solo dios, que fue el que lo hizo que es abandonara la ciudad. No hizo nano, porque ya no. Los egipcios habían practicado el monoteísmo. Justamente. Pero también pensaba en eso, es decir, Israel vivió mucho tiempo, el pueblo de Israel vivió mucho tiempo en Babilonia. Y se me imagina, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, que los libros, los primeros textos sagrados de los hebreos fueron creados en Babilonia. Entonces había que... tenía algo de sentido decir que el origen del pueblo judío fue precisamente ahí, en Babilonia. Y que haya sido precisamente... un babilonio que haya decidido abandonar todo y vivir una vida de beduino, porque eso en el fondo eso era, a crear su propia dinastía y crear un pueblo propio. Justamente. Y eso es precisamente lo que nos va a pasar cuando caiga el asteroide. En una de esas, a destruir la casa de Flanders. Sí, en una de esas llegamos hasta acá, dice Manuel. Así que... Ay, bueno, es que un no me asuste, es un consejo que me dieron hace mucho tiempo. Sí. Si no es, puede que no... puede que haya vida después de la muerte, pero vive la vida como si no la hubiera. Justamente. Y el mundo puede que no se acabe mañana, pero vive como si el mundo se acabara mañana. Pero ahorra como si no se acabara nunca. Justamente. Ya, chicos, yo creo que la conversación está muy buena, pero es hora de entrar a nuestro tercer bloque. LTP recomienda. Vamos a comenzar. O recomienda. Recomienda, sí. Hay que arreglar eso. Pero lo mandé. Lo mandé de nuevo. Lo mandé. Y no lo arreglé. Y no arreglé. Eso está mal. Pero no importa. Vamos al tema que nos compite. Justamente, ya. Vamos a recomendar dos cosas para leer. Y después vamos a ir con algunas recomendaciones tuyas, Cata. De las actividades que van a empezar a hacer en Santiago. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar comentando para recomendar qué leer en este aspecto. Vamos para la parte de cómic. Si lo empiezas a tirar por ahí, vamos a hablar del Peter Pan de Lucier. Esta es una recreación libre del relato clásico de J.M. Barrie. La historia transcurre durante el invierno de 1887 en los bajos fondos de Londres. Aquí encontramos a Peter, hijo de una prostituta alcohólica, que durante su ida y venida conoce a Campanita
que lo conducirá hasta la isla de Nunca Jamás. Esta obra, que consta de 6 números, se publicó entre el año 1990 al 2004. Su primer tomo llega a vender 185.000 ejemplares en Francia, porque es una obra francesa. La obra se ha traducido a una decena de idiomas y se estima que cada álbum de la serie lleva vendido alrededor de 2.500 ejemplares, solo en Francia. A ver, ¿qué les puedo decir de esta obra? Yo la tengo, la pude leer después de tanto tiempo y me encuentro con una gran, gran sorpresa. Si tenemos por un lado la obra original, que es la obra de teatro de J.M. Barrie, es el cuento que todos conocemos. Que todos conocemos, inclusive vimos hasta la película cómo se hizo. Esto supera a la obra original en un 1000%. Vemos no solo el origen de Peter, conocemos quién es realmente Pan y conocemos al resto de la gente que está involucrada a todo esto. Por ejemplo, un pequeño dato, los niños perdidos, ¿de dónde salen los niños perdidos? Eran parte de un orfanato que visitaba Peter Pan. En cuanto logra conocer a Campanita, se los lleva a esta isla de Nunca Jamás. Peter Pan estuvo a punto de sufrir una violación, entre comillas, un abuso. Se alcanza a escapar jabonado este chico, y entre la gente que merodea este barrio bajo en Londres, no tenemos que nada más y nada menos que a Jack el Destripador, entre otras cosas. Entonces es una mirada mucho más oscuro y sabemos por fin quién es el padre de Peter Pan, cómo nace el Capitán Garfio también, que no se llama Garfio realmente, tiene otro nombre. Entonces vamos viendo una es consecuencia de la historia tétrica de los orígenes de Alicia en el País de las Maravillas. Más o menos. ¿Y cuál es la idea del cómic? ¿Es una historia hiperrealista? ¿Tiene elementos mágicos también? Los elementos mágicos y descubrimos que realmente tú no puedes confiar en las hadas, como siempre se ha dicho, porque son arpías, son traicioneras. No se puede confiar en seres sobrenaturales. Sobrenaturales. Y aquí queda mucho más visto que eso. Es una cosa muy, muy fuerte. Vemos la manera de la seducción de las famosas sirenas. Las sirenas, el pueblo indio, ¿no? Y vamos viendo un paso cada vez más adulto y cada vez más amargo en que se va transformando esta idea. Pero hay una cosa muy curiosa: mientras más tiempo tú pasas en la isla de Nunca Jamás, se te empieza a borrar cosas que tú tenías en tu memoria, en tu disco duro, para poder conservando esa niñez y esa inocencia que tiene el personaje. Si lo pudiéramos ver de un punto de vista, este es el origen real de Peter Pan y lo que nos conocemos de la novela real es la versión suavizada, es la versión que transcurre después de los hechos en que cuando Peter Pan llega a la isla. Esa es una cosa que se los dejo puesta acá en carpeta y si tienen la oportunidad de leerla, no. ¿Cómo se llama? Se llama Peter Pan de Luciel, porque Luciel es el autor, es un autor francés. Es muy, pero muy, muy bueno su trabajo y que es totalmente recomendable. O sea, la lógica de Disney en base a este libro que tú comentas se va al carajo. Al carajo, al carajo. Ah, ese también da para un tema completo, pero Disney suaviza toda la historia, menos la que debió suavizar. De hecho, la historia de las princesas en un castillo rodeada por una fosa de agua con un dragón es una historia que tiene que ver con el arcángel Miguel matando al dragón. Entonces era tan tétrica la versión católica que crean esculturas para que la gente entienda mejor la narración sin tener que contársela, pero aún así la gente quedaba traumatizada y nace la leyenda de San George, que es mucho más romántica, era el medioevo, y de ahí luego nacen los cuentos de las princesas atrapadas en estas torres, que es, en el fondo es la misma historia, pero ya ahí va mucho más suavizada, mucho más romántica y hasta más cursi. Sí, hasta más. Hasta mucho más cursi. Pero ojo, de todas las princesas que tú hablas en ese caso y que lo dijo Terrance, la que no es
tan cursi y es tan psicodélica, porque de hecho es el mayor fracaso de Walt Disney, es la idea de Alicia en el País de las Maravillas. Es que, bueno, Alicia en el País de las Maravillas no tiene sentido. No tiene sentido porque el libro no tenía sentido adaptarlo. No. Por la forma en que está hecho. Y la película, los que han tenido la ocasión de verla, cuando termina, no sé qué, como... ¿Aquí qué pasó? A ver, el libro simplemente son historias sueltas, una detrás de otra, como encadenadas, que tú las puedes ir leyendo por separado o de manera saltada, y el mismo no pasa nada. En cambio, lo que hace Tim Burton cuando toma a Alicia en el País de las Maravillas, que también lo contratan a él como director para hacerlo, es lo que hace un hilar una historia de verdad con todo lo que había pasado, claro. Y hace un contexto mucho más interesante. A muchas personas no les gusta la película de Alicia de Tim Burton. Pero yo veo que lo que ha hecho a nivel cinematográfico Tim Burton, todos sus personajes, es como pan. Ninguno quiere crecer y llegar a la adultez. Es cosa de revisarlos todas las películas que han hecho. Pero en cambio, Alicia no tiene miedo a crecer. No, para nada. Ella quiere evolucionar. Ser como la como este gusanito, esta oruga. Esta oruga que Absalom, que quiere evolucionar y conocer, y salir y volar hacia el mundo. Aunque de hecho de las dos películas de Tim Burton, la primera es muy buena. Sí. La encuentro fantástica, el efecto especial, el sonido, las actuaciones, pero la segunda... No, ahí no es. Es por cumplir. Está hablando a Alicia a través del espejo. Sí. Es como simplemente. La segunda sí tuve ocasión de verla hace poquito. Y sí, es más la historia del sombrerero que de Alicia. Exactamente. Y ya pasó. Podría haber sido la historia de cualquiera, es decir. Pero yo me quedo, si tú me preguntas de las películas, me quedo con la de Disney, lejos. Yo encuentro que es la mejor película, a mi gusto, es la mejor película de Walt Disney, porque trata de reflejar un poco lo que es el libro, y no es el concepto que todos odiamos de la princesa Disney, para nada. Ojo, Alicia no es princesa. Es que no. La gente en el comercio la están catalogando como princesa, pero no es princesa. No es princesa, no, es una niña. De hecho, una niña que querían casarla, comprometerle, y ella no quería casarse. A través del espejo tiene un gran final, eso sí. Yo tengo otra diferencia. La primera vez que yo vi la película Alicia en el País de la Maravilla, la vi con droga en el cuerpo. Y me encantó. Es lo mismo que fantasía. ¿En serio? ¿Por qué no eres una persona normal y lo hacías con Pink Floyd The Wall como todos? No, lo tuve que hacer con drogas. Y con 2001, claro. También. Con 2001 la tomé después, dije, tengo que pasar esto. En la próxima semana va a tener a Gonzalo pidiendo disculpas como el flaco en el Festival de Viña por haber incursionado en el mundo de la droga. Así que eso. Yo creo que por ahí va a ir esta cosa. Bueno, ese es otro tema. Sí, bueno, los humoristas en el Festival de Viña sacaron más aplausos que risa, y eso es raro. Sí, el cuento es que, por ejemplo, me acuerdo que hace años, no sé si tú lo alcanzaste a leer, Cata, en el Mercurio, en el Arte y Letra, sacaron como 3 o 4 páginas sobre Pinocho. Y destrozaban lo que había dicho Walt Disney. Gepetto creó a Pinocho y Walt Disney lo destruyó. Me acuerdo el nombre del titular. ¿Verdad? Sí. Y el doblaje argentino que hicieron de esa película, que es tan horrible. Pero es un clásico ahora, gracias a Te lo Resumo. ¿Sabes? La versión que me gusta de Pinocho y que me hizo llorar es la que protagoniza el mismo actor que hace La Vida es Bella. Roberto Benigni. Sí, ahí hay una versión de Pinocho que me gusta mucho porque es muy respetuoso él. No cabe en la chabacanería de visto, Disney. No la he visto. Yo la vi, a mí no me gustó. Pero no, se viene, lo que se viene es que va a ser la de nuevo, pero esta vez Benigni va a interpretar a Gepetto. Es un remake. Ah, sí. Se va a dar vuelta. Es un remake. Ahora, lo que pasa es que Benigni quedó muy picado porque no le fue muy bien con la adaptación de Pinocho, donde él actúa. Si bien la historia es interesante y todo lo demás, hay algunas actuaciones que dejan mucho de decir. La madrina, la que hace Nicoletta Bracci, es muy sobreexagerada la actuación. El de Gepetto igual. Pero Benigni tiene esa obsesión maníaca, obsesiva, para la redundancia, con Pinocho. Hay una parte que es enferma y grotesca, que es cuando pasan por el circo de niños. Esa parte es muy grotesca. Pero en sí a mí me gustó.
Me gustó sí. Porque se escapa de la fantasía que estábamos habituales y que todos quedan enganchados, más que con Pinocho, con Pepe Grillo. Sí. Y Pepe Grillo es el que le da vida finalmente a Pinocho. Sí, y además que en la película de Pinocho, a Pinocho le pasan cosas. Sí. Le pasan cosas y tiene que salvarlo, o lo salva el perro, lo salva un perro, lo salva la helada, lo salva Pepe Grillo. Lo salva Pepe Grillo. Sí. Pero te da la sensación de que Pinocho no está aprendiendo nada en su camino de, en, digamos, en su camino de héroe. Es decir, bueno, en el libro tampoco aprende sí. nada. Ahí, pero... ahí hay un conflicto de conciencia. Ahí él tiene que pelear entre su conciencia que está dividida en dos, un niño muy efusivo, que quiere hacer cosas, pero está su otra parte, es como un niño bipolar. Sí. Eso es lo que pasa, sí. Es un niño bipolar. Perdón. Que tiene que pelear con él. Aquí Mabeo Bonilla, no estoy seguro si habla de Alicia o de Pinocho. Bueno, dice que Lewis Carroll es un asunto... es como para, es como para estudiar, es como un asunto de estudio psicológico. Porque cuentan que Lewis Carroll era fotógrafo y sí. quedó enganchado con unos niños que vivían en la calle. Era pedófilo. Es verdad. ¿Mm? Y ahí anduvo con sus prácticas cochinas el desgraciado. Él era raro. En algunas sí. escuelas de cine se enseña que en otras no. Sí. Y el otro que dice que esa película es muy mala, el guión es malísimo, es larga, es aburrida. No sé si está hablando de Alicia Tim Burton o está hablando de yo creo que está hablando de Pinocho. Yo creo que está hablando de Pinocho. Sí, de yo lo invito a... A mí por lo menos me gustó. Ya, sí. ya, yo, pero... ya, yo lo invito, chicos, a ver otra versión, a leer, que la busquen por ahí, otra versión que se llama Pinocha. Es un cómic que... Ah, sí. No sé si italiano o francés. Ah, no, sí. Sí, ya, ya, ya. Pinocha. Y vemos el original, el origen de el Pinocho en la última viñeta. Así que los dejo... A ver qué pasa con esto. Bueno, nuestra segunda recomendación que tenemos para nosotros, para ustedes, de parte de nosotros, es Corto Maltés. Esta cinta es del 2002 de Pascal Moregui. Sí, adaptación del personaje de Hugo Pratt. La trama nos cuenta que en 1919, Asia está siendo sometida por el caos. Es un gran número de trenes cargados de armas que cruzan la tundra helada desde Rusia y Siberia hacia Manchuria. Con ellos, el tren del almirante Kolchak lleva un cargamento de oro procedente de las arcas de los zares de Rusia. Muchos mercenarios se encuentran al acecho en esta casa de tesoros del cuartel. Corto Maltés acude en ayuda de las Linternas Rojas, una sociedad secreta que ha salvado su vida en más de una ocasión. Esta es, yo te digo honestamente, la mejor adaptación de un cómic que yo he visto hasta este minuto. Viendo. Justamente. Estamos viendo, sí. Lo que estamos viendo, y el dibujo es notable. Sí. Esto tal, a ver, yo lo he dicho otra vez. La película tiene tres aspectos. Una, se aleja del estilo real del cómic, que es claro oscuro, una línea clara, mucho más dura. Este es un dibujo de animación mucho más, es más tradicional, fluido, más, suave, más, sí. más suave y más amigable. Entonces invita a verlo. Es una película que dura 90 minutos y que realmente es tan densa la trama que te da la impresión que estás viendo 3 horas. Eso era lo que hacía Hugo Pratt en sus historias. Hay tres... Como sí, era raro leer a Hugo Pratt porque daba la sensación de que estabas leyendo algo muy muy profundo uh-huh. o muy complicado, pero después... Muy críptico. Sí, pero le dabas una segunda lectura y era una historia muy sencilla, era muy sencilla leer, los personajes hablan claro, no son rebuscados, las soluciones son como muy de muy historia de aventura. Sí. Bueno, Hugo Pratt siempre dijo que si algún día hacían una película de Corto Maltés, él quería que Maltés fuera Bowie. Sí, 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 sí. Bueno, siempre pensó en David Bowie para el personaje. Justamente. Bueno, entonces, totalmente recomendable esta película de Corto Maltés. Como les digo, para mí es la mejor adaptación que se ha hecho de un cómic. No confundamos, van a saltar, no, ¿qué pasa con Watchmen, con Superman? No, estamos hablando de un cómic, no estamos hablando de un género que sería aquí como el de los superhéroes. Y, como les digo, simplemente de tres partes que ya le hablé, uno es el dibujo, lo otro, que hay dos pequeños cambios en la historia, uh-huh.
que podríamos decir que está respetada en un 95% al original. Ya, pero no va a faltar el que alegue. Pero, tiene dos pequeños que se agradecen, porque la hace mucho más dinámica, totalmente convencible. Para leer también les recomendamos las obras de nuestro amigo Germán Adriasola, que ya están dando vueltas por ahí, para que la puedan ver. Como ejemplo, lo que estamos hablando ahora nosotros, en Catacumbas, que ya son 5 números, que son muy interesantes lo que ha hecho Germán y todo su estudio sobre las catacumbas de Santiago. ¿Te parece que ya empecemos a regalar ejemplares de catacumbas, los que haya disponibles para así como sí, como si hicimos a Evan Anunnaki? Sí, yo creo que sí, sí. En este minuto Germán se está cortando las venas, pero yo creo que sí. Así que, ¿qué nos recomiendas tú, querida Cara? Mira, nosotros tenemos actividad esta semana, ya vamos a ir a darnos una vuelta en los barrios obreros de Santiago. De principio del siglo pasado vamos a ir a darnos una vuelta a lo que es el barrio Franklin, Huemul, Persa, Bío Bío. Vamos a tener una sorpresa, porque vamos a tener un anfitrión que nos va a estar esperando en el matadero Franklin, lugar lleno de fantasmas también. Hermoso. Porque los matarifes, cuando llegaba el día de la paga, se empezaban a cobrar entre ellos, se armaban peleas y quedaba la hecatombe. O de repente más de algunos se le pasaban sus copitas y también se pasaban ahí algunos cuchillos y algunos quedaban destripados en el camino. Pero nosotros no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de la historia. Vamos a una ruta que aprovechan muy bien los fotógrafos. Va a estar un anfitrión esperándonos, mostrándonos los galpones, cómo colgaban los animales, cómo los iban trozando a medida que los iban rematando, etcétera, etcétera. Un recomendable de nosotros que se va a realizar este sábado 7 de marzo a las 11 de la mañana. Los vamos a estar esperando en la estación Metro Franklin, línea 2, salida por la calle de los placeres. Wow. Así es. El barrio Franklin, bueno, ustedes saben que ahí están los persas y todo el cuento, el lugar es súper caótico, sobre todo los fines de semana. Sí. Pero es cierto, uno puede de repente abstraerse un poco y mirar las estaciones, mirar las construcciones, sobre todo de los barrios. En el barrio donde estaba el mall del mueble, ocupan los sectores más antiguos. Y las construcciones son muy hermosas. Están muy bonitas. Hay construcciones de 1927, 1925. Sí. No, ahí hay muy poca casa que sea, entre comillas, elegante, ya, para el tipo de personas que vivían, pero no deja de ser atractivo. Sí. No deja de ser atractivo. Vamos a saludar a Marco Roach, que se acaba de unir, y también a nuestro amigo Héctor Londoño. Saludos, chicos. Oye, tengo otra actividad que es al día siguiente, el domingo 8, y es para todas aquellas personas que les encanta el cine, saber dónde grabaron tal cosa, dónde grabaron esta otra, qué sé yo. Vamos a revisar algunos lugares donde se grabó, por ejemplo, un clásico de nuestro cine nacional, que es... ya se me olvidó el nombre. Julio comienza en julio. ¿Cuál? No, la, no, no. No está la antigua. La de uno de Calvo y Menta. Espérate, no. El Circo Chamorro. De Kaufman. No es de Kaufman. Ese es otro. De el niño que anda con las alitas para ir a dejárselo a su papá. Ahí que me ayuda Manuel. Si esa sí. ¿El Gringuito? Sí. ¿El Gringuito? No. Estamos hablando de una película de los años 60. Que tienen que ir a dejar, ¿cómo se llama? La alita del niño al cementerio. No la vi. Y hay una cosa que el padre lleva en micro. En un cajón de fruta. El niño para... Ahí tengo justamente la... El afiche. El afiche. No puedo recordar. Sí. Bueno, vamos a revisar escenas de esa película, donde se grabaron. Vamos a revisar donde se grabó algunas de las escenas de un superhéroe nacional, Mirishman. Cierto. ¿Ya? Y sus tragicómicas situaciones. En una ocasión le roban a él la ropa y después no ya cómo devolverse a su casa. Y se fue en un camión de la basura, claro, pasando piola con los basureros. Exacto. Sí. Ahí cachó que no tenía que vestirse con lycra. Sí. Consulta, ahí, ¿esa película es coproducida en Chile y en Argentina? La que tú estás mencionando. Mira, ahí el experto es Manuel. Manuel estudió fotografía. Dime el nombre de la película y yo te digo el tío, sí o no. ¿Largo viaje? Sí, esa es la del chiquitico, que de hecho no encontraron un actor niño que diera con la talla,
Y el hijo del director ya se había aprendido muy bien el papel y ya a juego perdido te dice, ya, probemos con este niño y da, pero da, sí, perfectamente, sí. Súper bien. Sí. Bueno, esa ruta, vamos a revisar esa película, Machuca y otras más, y esa ruta se llama Pasajes Extraños y de Película. Yeah. Lo vamos a revisar, como ya decía, el domingo 8 de marzo. Vamos a salir a las 11 horas, vamos a quedar a juntarnos y el punto de reunión es a la salida del metro Santa Ana en la Plaza Santa Teresita. Perfecto. Hay personaje también de otra notable película chilena de índole biográfico cristiano. Sí. Entonces ya lo saben. A ver, el programa se nos hizo súper corto. Antes que nos vayamos. Porque no alcanzamos a hablar nada en realidad. Una hora. Faltó mucho. Traje tremendo cuaderno. Pero, y... pero vamos a hacer una segunda parte de Los Fantasmas, porque está muy bueno. Bueno, vamos a despedir. Mabel Bonilla nos habla. Bueno, Largo Viaje, la que la mencionó. Mirachman. Miranman también fue grabada ahí, también fue grabada, sí, en las Torres Tajamar. La Mujer Fantástica fue en el barrio Las Tarrias, uh-huh, y en el parque forestal. Hay una de Arturo Pratis acá y hay otra, sí, que es Mala Leche. Que qué mala esa película. La Mala Leche. Sí. Mala Leche fue grabada en un teatro que está cerrado ahí en San Diego, que nunca me acuerdo el nombre. Sí. Sí. ¿Teatro Carrera? No, el Teatro Carrera. Nada que ver. No, era uno que estaba precisamente... junto a las tiendas de sonido, la que fuimos el otro día. Yeah. ¿El Cariola? El Cariola debe ser. Pero el Cariola, sí, está funcionando. Porque la Teja y el Roma, sí, está transformado. Sí. Sí. No, el Cariola donde se cierran las primeras fiestas pre-Blondie y las Spandex. Justamente. Sí. Adentro de ese cine se grabó Mala Leche. Y Machuca se grabó en muchos lugares. Pero donde nosotros vamos es al bar más western de... western que se puede encontrar en Santiago. Perfect. De hecho yo lo hago entrar porque es una especie de museo atemporal que está ahí atrapado y ahí nosotros lo mostramos, donde curiosamente dos personajes que son flight, pero ya flight a más no poder, de estos que toman la cerveza en botella y se chorrean entero, ellos son muy elegantes para tomar cerveza, la toman de jarro y vaso. Es una curiosidad. No. Ya, chicos, entonces ya lo saben. Cata vuelve el próximo mes. Nos vemos el próximo mes. Jueves, el primer jueves del mes de abril. Y vamos a seguir con la segunda, sí, parte de Fantasma, señores, que está muy interesante. Sí. Junten preguntas, testimonios y junten agua. Y aquí nos vamos a ir viendo, analizando y nos vamos a ir comparando con las viviendas de la vivencia de nosotros. Vamos, padre, se viene a abrir, junten agua, junten tarro de conserva. Sí, y vamos a seguramente vamos a ver si contamos, porque él ya quiere venir, mi amigo de Real Ghostbuster, César Parra. Así que un abrazo, César. Oh. Así que me dice, compadre, cuando quiera, voy, amigo. Así que gracias, César, y estamos. Y no olvide que Roca Store también le está liquidando mascaritas a Lucas para el coronavirus. Así que nos estamos viendo, chicos. Falta. ¿Qué nos está faltando? Comerciales. Vamos a los comerciales. Vamos con los comerciales y cerramos, pues. Esto es ANG Chile. Este año nos vamos con todo. Vamos otra vez con los cursos, para que profesionalicemos nuestro oficio. Tenemos cursos de dibujo básico, de avanzado, acuarela, creación de personajes, narrativa gráfica, escritura literaria. Y tenemos dos sedes donde vamos a efectuar este asunto. Las dos en el sector de Metro Manuel Montt. Una es en las oficinas de Trauco, así que si toman el curso, además pueden visitar Rafael Caña. Pueden visitar a toda la pandilla, a las nuevas glorias y a los tótem que tienen ahí de Trauco, los tótem, a los históricos. Y el otro es en la calle Román Díaz, en el segundo piso, que está lleno de salas donde se están haciendo muchas actividades. Sí, así que eso estamos. Y bueno, vamos. Si quieren saber la dirección exacta, contáctense con nosotros a nuestro correo. Sí, contáctenos a nuestro correo ANG Chile y también a través de www.ldpmagazine.cl, y ya están abiertas las inscripciones porque este 2020 nos vamos con todos. Así que vamos ahora con... No somos los únicos, parece, sí, pero sí. Sí, y si quieres realmente estar dentro de nuestra parrilla programática, puedes contactarte con nosotros para que seas uno de nuestros auspiciadores por un módico precio, lindo y barato.
Hola amigos, soy Roberto Alfaro, director de LDP Magazine, en vivo desde acá de tu zona X. Están las puertas abiertas para que podamos hacer menciones de todos ustedes. Simplemente contáctense con nosotros y vamos a hacer algo positivo, ya sea como nuestro auspiciador o directamente un sponsor. Así que amigos, no lo piensen más y búsquenos en ldpmagazine.cl y nos pueden escribir directamente a ldpcuenta@gmail.com. Ahí nos contactan y podemos enlazarnos para que podamos hacer algo bonito y barato. Nos vemos. Ya chicos, recuerden que ya tenemos ganadores de Aion Anunnakis, ¿verdad, Terrence? Tenemos una ganadora que es residente en la ciudad de España, me parece que es en Navarra. Navarra. Vamos a tener que ver las gestiones para poder enviarle una copia. Y el otro ganador es, o la otra ganadora. Era Roberto Rivera. Roberto Rivera. A él podemos contactarlo, que se junte con nosotros, le sacamos fotos para tener testimonio de que efectivamente regalamos los libros. Y lo podemos invitar acá al programa para que participe con nuestra amiga Fer Andrea, que tiene que acercarse para ella venga a escoger su libro ganador, porque ya estamos al otro lado con todo eso. Y recuerden que Aion Anunnaki ya tiene ganador. Y también ya estamos, recuerden, con el número 79 de LDP Magazine al aire, con este especial de 100 años de Asimov. Esto es un especial en que recorremos toda la historia de este gran escritor de ciencia ficción y divulgador científico, como también revisamos la primera parte de la biografía y de una entrevista exclusiva a Yamila Huerta, nuestra editora, por parte de la gran, única y nuestra Maiten Montenegro. Ya chicos, recuerden que también tenemos la promo de nuestra amiga La Sofi. La consulta de La Sofi, conducido por Sofía Vera Peruzzi, médico de la Universidad de Chile, con más de 20 años de experiencia en terapia emocional y energética. Desde 2016, el podcast La Consulta de La Sofi nos enseña y orienta sobre el origen de las emociones, cómo afectan la mente y el cuerpo, cómo romper con ideas preconcebidas, y nos da tips para aprender a reconocer y manejar nuestra emocionalidad más profunda. Súmense a su sitio en Facebook, donde hace su programa diariamente y en directo, y pueden ver sus programas anteriores en su canal de YouTube, con más de 150 capítulos que no tienen desperdicio. La Consulta de La Sofi. Educación emocional para una vida rica y feliz. Ya chicos, ya estamos de vuelta. Un gran abrazo, los queremos mucho y esperamos a Cata. Cata, ¿qué vamos a tener? ¿Más fantasmas? Sí, la próxima semana vamos a tocar algunos temas para ir redondeando. En un mes más. No, no importa, si no. La próxima semana, o sea, la próxima semana del próximo mes, acuérdense, Victoria Rinconiana, cada primera semana del mes. Claro. Vamos a tener una continuación, vamos a hablar de algunos casos que a nosotros nos ocurrieron en el metro cementerio, en este caso, que nosotros, ahí sí, nosotros de fe propia, podemos decir si sí, nos pasaron cositas. Y bueno, de ahí vamos a saltar a otros temas que también van dando vuelta entre mito y leyenda. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira guarda esta misteriosa ciudad? Ay, ya que es una verdadera caja de Pandora. Y no muevan tanto la mesa, que ya veo que se cae. No, moví la mesa, están se movió penando, y el micrófono están se cayó. Penando. Gonzalo, están penando aquí. Mira esta mesa como baila, ni en Poltergeist. Así que eso. Y estimado, un abrazo, los queremos. Terren, gracias por estar acá. Y nos estamos viendo la próxima semana en el LDP Magazine. Chileno, Fanpay, ahí todas nuestras actividades hasta el sábado a las 11 en Metro. En Metro Franklin, salía alineado por calle Placeres. Perfecto. Nos vemos, chicos, la próxima semana. Los queremos y te damos con una sorpresa la próxima semana. Nos vemos. Chau. Bye, bye.